Entonces, amigos, estamos de regreso a una nueva aventura. Les vamos a estar demostrando cómo pescar la trucha. Aquí es el Trout Opener. Hoy apenas se va a abrir. Estamos llegando aquí al lugar. Va a ser divertido. Nos perdimos la de marzo por todo este pedo, pero hoy no la perdemos aquí en octubre. Ahorita chequeamos con ustedes. Vamos a llegar ahí al lugar donde vamos a estar pescando y nos vamos a set up y a sacar unas truchas para el ceviche. Hola, mis amigos. Hasta pronto y ahorita nos vemos. GoPro, señores, pero aquí está el muchachón con su primer trucha. Vamos a cargar la GoPro. Es todo, bro. A ver, chulada. Márala bien. Vamos a seguirle, señores. Ahí está la segunda, señores. Es un pez. Un pez. Miren, nos salió un pez. Estamos viendo lo que están picando, que está funcionando. Yo sé que una con un menor ahorita. Le voy a calar el power bait ahorita también, ¿no? Pero estoy observando que nomás se puede pescar con una caña en este parque. Entonces no nos queremos meter en problemas. Vamos a respetar las reglas. Pero voy a calar el power bait en un ratito. Entonces voy a prevenir una segunda caña para tenerla lista. Y un plomo, unos dos pies de línea y media y una bolita. El que voy a usar es Trout Bait. A ver cómo funciona. Alan, baje rápido. ¿Te digo la neta o...? No pienso que no pesques con nada, güey, la neta. En que hoy sí quiero que pesques, güey. Me la perdí, señores, no pude grabarla otra vez, pero ya cayó. Miren esta chula, está bien chula. Ahora sí. Güey, lo siguieron como unas tres. Y no, y lo volví a tirar por atrás y la segunda ya fue que se atoró. Sí, güey. Otra, señores, miren, ahora sí en la cámara. Chula esta.
Uy, dame la net. Está wasted. Esta sí está chula. Se están poniendo más chulas, señores, miren. Y este es el setup que estoy usando, miren. Miren la tercera. Y esta sí está más chula. Miren esta trucha agitada, di. Una. Saludos a todos mis compas de California. Nuestro trucha, al Tony, fieles seguidores de aquí del canal Sácalo y yo de ellos. Mando un fuerte abrazo, mis amigos. A Guerrero, Rafa, mi hermano Rafael Fajardo, que se mejore pronto de su dedo. Saludos, mis compas, hay que seguirle. Está bonita, está bonita. Acá, acá. Vale, las pinzas. Venga. Miren, el viejón ya sacó una. Su primera de la mañana. Agarre la trucha. Ajá. A ver. Se agarró de dos lados. Suéltela. Ahí está. Miren nomás, señores, el viejón aquí con su primer trucha de la mañana. Y miren, esto es lo que estamos usando, un little spinner bait, un MEMS de trucha. Amárrelo bien, ya hay que seguirle. Este está un poquito, no tienes pinzas para apretarlo. Es todo, hay que seguirle. Ese lazo está chiquito, pa. ¿Eh? Ese lazo está chiquito, con cuidado. Vamos a seguirles, señores. Vamos a seguirles. El viejón trae otra, miren. Luego, luego, dos al hilo. Buenísima. Mundo, cuidado con esa, yo te digo. Miren qué chula. Una chulada. Ahora va el mío. Está bien, está bien. Es todo, señores, miren. Están picando muy bonito las truchas ahorita. Mundo, la mía, güey. Mira, 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 güey, güey. Ahí está. Ahí está, es todo, mundo. Miren, señores, el mundo acaba de sacar otra trucha, la segunda. Chulada, esa está bien perra, bro. Look at that shit, bro. Agárrala bien para una foto. Esa sí está bonita, bro. Esa sí está bonita. Aquí está, bro. Miren, señores, que acaba de sacar este muchachón ahí. Agárrala bien, agárrala. Bien perra, bro. A ver, agárrala del... Es todo. I think it's my way. It's a nice one, güey. Otra más con el mismo, miren. Funcionó de maravilla. Chingona, bro.
se sumió la tuya, güey. A ver. A ver. La tuya va a picar, pero no haga ruido, güey, porque está picando ahorita. Ocupan 5, güey. No, yo tengo 4. Son 4, una está bien chiquita, dos. ¿Cuántos son ustedes? 5. ¿Es lo que pidieron? Yo sé, güey. Mira, mira, mi jefe ya tiene otra. Miren, el viejón ahora sí anda, pero hot. Ahí viene la tercera. Pues pónganle el gancho y ya sí la cambiamos al ratito. Nomás podemos tener 5 de posición, amigos. Dale ahí, va. Tú échale lo que ocupes. You think deeper? No, that's about what I have right now. Y el viejón la está sacando con el spinner y nosotros con el meno. ¿Cuántos tiene? Vamos una más. Ese muchacho no ha sacado ninguna, ¿verdad, güey? El que está junto a ti no ha sacado ninguna. You want some minnows, bro? They're biting on minnows. Huh? So you want some minnows? This is what I'm catching them on right now. I don't know. I'm not experienced. Just put one of those in a little hook, man. All right. Let me grab one. No, you can keep them. All right. Thank you. They're biting on that, man, so. Like this, man. Okay, all right. That's it. All right. Estaba ayudándole al muchachón aquí al lado, pescador. Se siente feo cuando todos sacan y no puede pescar uno. El muchachón ahí al lado de nosotros no había pescado y nosotros ya estábamos pescando. Está usando, no sé la verdad que está usando, pero no ha tenido suerte. Nosotros nos está yendo bastante bien con el meno. Le pasé unos al muchachón para pasar la buena suerte y ya se me ganó uno a mí ahorita. Mira, chinga. Hola, mundo. Mundo. Keep your line straight, bro. Es todo, brother. Chula, bro. Esa está bien chula, eh. Despacito, mundo. No tienes que forzarla, bro. Chida, bro. Chida.
Era mi jefe, ya sacó sus 5, güey. ¿Eh? Y esa está bien chula, Deja, deja ayudarle al viejón aquí porque esta se ve bonita. No se nos vaya a ir. Pues se vuelve, está más peleonera, ton. Uy, güey. ¿Y ya está? Ya, señor, ya sacó sus 5. ¿Tú? 4. Pues faltan una cada uno. Y ya se armó, señores. No, todavía no. ¿Para qué la he hecho? Me dijo, yo no tengo. ¿Otro gancho? ¿Qué? Si quiere, échelas aquí en la olla. Ah, pues está. No, hombre. Están activadas. ¿Las pinzas se quitan? Esta jugó conmigo y no se quería atorar. Unos. Dale, mundo. Tu última. Miren, señores. Esta ya es la última para mí. Ya son los 5. Uy, ya esto. Ándale, güey, ándale. Perdón. Hasta hijo de... Mierda, ahorita regresa, güey, ahorita regresa. Son bien atascadas, güey. Son atascadas y regresan las mendigas. Ahí está, güey, ya está, ya está. Mira. Ahí está, güey. Que si hoy no las sacas ya, güey. Es todo. Let's go. Chingona. Today was a good day. Your coffee, güey. Ok, amigos, tuvimos una mañana bien, pero bien buena. Sacamos nuestro límite como en 2 horas, máximo tal vez ni 2 horas. Las técnicas que usamos se las vamos a demostrar. Usamos 3 diferentes técnicas, miren. Uno con el spinnerbait chiquito. Estos son los, el spinnerbait que usamos, que más funcionó para mí. El plateado. Con este lo tirábamos hacia donde estábamos en la weed line, donde empiezan las hierbas, y la retraíamos despacito. Esta línea es fluorocarbon de 4 libras. Yo le recomiendo usar de 4 o 6. Yo siempre uso de 6 o 4, depende de la caña que vaya a usar. Sirve para que lo demás se haga invisible. Esa fue la primera técnica y fue la más efectiva, una de las más efectivas. La segunda que usamos, que fue muy efectiva este año, fue esto, un tapón igual con más 4 libras, un destorcedor y un fathead chiquito, que es todo. Esta fue la técnica que nos funcionó a los 3, fue con lo que más sacamos, fue muy efectiva, se lo recomiendo, mis amigos. Y la tercera, que yo siempre ha sido mi favorita, no sé por qué, siempre he pescado bastante, es con el power bait, miren. Esta es la tercera que usamos. Me gusta usar estos del, creo que era del 10 si no me equivoco, son bien pequeñitos. Siempre lo que recomiendo, que hagan una bolita bien redonda, lo más redonda que se pueda, imitar a un huevera. Haga lo que quede redondo
y va a quedar así, señores. Mis colores favoritos: el de queso, el de trucha, y este también es de trucha, pero son dos diferentes colores. Estos dos son más efectivos, y caleste de queso, que también funcionó bastante, es lo que más ha sido sin tapón. Unas cañas muy delgaditas, flexibles, fast action, light fast action es lo que más le recomiendo. Esta es una clásica, llega bien lejos, esta me encanta, pero funcionó bastante, amigos. Muchas gracias por mirar el video, espero les ayude a sacar sus truchas. Ahora les voy a enseñar lo que sacamos, miren, señores. Esto fue nuestro trofeo de hoy, y nos dimos abasto, miren, señores. Sacamos todos nuestros límites y nos fue bastante bien. Muy bonito, señores, se los recomiendo. Cállenle, suerte en la próxima, y gracias por mirarnos. Déganles el thumbs up, por favor, sigan suscribiéndose. Por favor, pasen la voz. Necesitamos los thumbs up para saber que estamos haciéndole bien. Y se aprecia bastante, mis amigos. Saludos a todos y hasta la próxima.